Gracias, compañeros en estudios principales de Canal 23. Nos encontramos desde el Palacio Municipal en Olanchito y Oro, donde se está llevando importante entrega de equipos de bioseguridad. Y es con la vicealcalde Abdelina Solís que vamos a hablar a esta hora de la mañana. El día de hoy la municipalidad va a hacer entrega de uniformes de bioseguridad a personal de salud del Hospital de Olanchito para que ellos ya vayan con toda la seguridad necesaria de poder asistir a todos los pacientes enfermos que lleguen al hospital. ¿Y cuánto es el equipo de bioseguridad que se va a estar entregando en este momento? Bueno, ahorita nosotros teníamos elaborados, ya comprados, son 18 uniformes los que se han comprado para ser entregados. Anda ahorita un grupo de 8 personas, los demás van a venir después porque están en turno. Entonces hay que atenderlos cuando ellos salgan de su responsabilidad. Claro que sí, tiene y debe de ser personal, porque el uniforme, quien lo va a usar es una sola persona y tenemos que hacer entrega a la persona que lo va a usar. Ahorita no tengo el monto total porque hay otras solicitudes también y entonces se va a cubrir todo y entonces no tengo a cuánto sale cada uno. ¿Este personal dónde labora? En el hospital Aníbal Murillo. No, les agradecemos porque lo necesitamos en realidad. Sí, muchas gracias a la municipalidad, al ingeniero Tomás Conso. Sí. Agradecida con Dios primeramente y luego con la corporación municipal, ya que ellos han tomado en bien donarnos este equipo de bioseguridad que va a ser de mucha ayuda en nuestra labor. Somos un personal que trabajamos en sala de operaciones y también quiero hacerle un recordatorio a las personas que no salgan de su casa si no tienen nada que hacer, que esta enfermedad es cierto que existe el COVID, hay muchos muertos. Utilicemos las medidas de bioseguridad como es lavado de manos, usar el gel y el de mascarilla, distanciamiento social. Agradecida con la Corporación Municipal. Pues sí, un traje muy cómodo. Le damos las gracias aquí al personal de la municipalidad, a la profe, a todo el miembro de aquí de la municipalidad. Le estamos muy agradecidas.